Bueno, aprovechando que voy aquí en este camino, que está bonito para que quede grabado para el recuerdo de estos lugares, quiero responder unos comentarios que los tengo bien atrasados por motivo de trabajo. Voy a responder un comentario ahorita que hasta sueño me ha bajado porque vamos en una hora y media de camino y me ha bajado hasta sueño. Así que voy a aprovechar para responderles a ustedes para que no piensen que estoy celosa, en otras palabras, porque pues soy seguidora de Don Epifanio y últimamente pues me ha costado estar en su en vivo por motivos de trabajo. Esa es la palabra, no es por nada más. Primeramente, yo trabajo así como ven ahorita aquí que vamos y uso el GPS, o sea, el teléfono. Y uso el GPS y se me hace difícil llevar el teléfono con el GPS y viendo videos. Yo disfruto cuando venimos por estos lados y venimos con mi esposo que él maneja. Allí sí yo me doy gusto grabando y apoyándolos en vivo. Pero en este caso yo quiero hacer una aclaración porque me gustan las cosas claras. Ustedes ya me conocen con ese tema mío, que me gustan las cosas claras. Un comentario que me dejaron, no me puedo quedar callada, tengo que responder, porque vuelvo y les repito, me gustan las cosas claras. Don Epifanio hizo un en vivo con su novia y ha hecho como 2, 3 en vivos donde yo no he podido estar en ninguno. Pero no es porque esté celosa, ni tampoco porque no estoy de acuerdo que él tenga una relación. Yo ya les expliqué al principio de este video, no he podido estar en su en vivo por mi trabajo y porque yo necesito mi teléfono para el GPS, o sea, el sistema de navegación, así mismo. Porque aquí hay direcciones que solo así las podemos encontrar. Entonces vino una persona y me dijo: Don Epifanio ha hecho 3 en vivos con la novia y en ninguno te he visto a ti. ¿Estás celosa? Ahí está el comentario en uno de todos mis videos. Lo pueden buscar. No lo he eliminado porque yo lo tengo. Todo comentario que a mí no me gusta, yo no lo elimino para responder. Y ustedes lo pueden ir a buscar. Ahí está. Esta persona siempre viene a dejar comentarios sarcásticos en mis videos porque ella piensa que me va a echar a pelear a mí como antes. Ahora se equivocó porque yo vivo en mi futuro, no vivo en el pasado. Yo vivo en mi futuro y en mi presente. Para mí el pasado quedó atrás. Para mí el pasado no tiene ni que recordarlo. Porque primeramente, si tú tienes un pasado que te haya dejado tristeza, ¿por qué te vas a recordar? Así de fácil y sencillo. Entonces, a mí los comentarios sarcásticos me resbalan. Así como lo escuchan. Los comentarios sarcásticos a mí me resbalan porque lo hacen para que uno comience a pelear y que yo empiece
a comentar todo negativo, a tirar indirectas que no era mi tema antes, no era esa yo, pero con ese propósito y ese fin lo hacen. Entonces, pues yo te voy a responder a ti y te voy a decir más de lo que ya te dije. Ya le expliqué por qué no estoy apoyando los en vivo, por esto. Miren aquí, qué lindas estas planadas. Nosotros estamos de mi casa a estos lugares hora y media. Y se me hace difícil estar en vivos. Don Epifanio lo sabe, porque Don Epifanio es mi amigo. Don Epifanio no se va a dejar llevar por carreta, porque él no es motor de lancha, que solo le jalan una pita y arranca. Él sabe que nosotros somos muy trabajadoras y es bien difícil para mí estar en sus en vivo. Pero yo te voy a decir, no estoy celosa, simplemente que no he podido estar en sus en vivo. Pero don Epifanio sabe que de mi boca y de mi corazón, mi boca habla la verdad, que yo le deseo lo mejor, que yo le deseo que sea feliz con quien sea, siempre y cuando le amen a su bebé, siempre y cuando le quieran a su niño, porque no es mi caso. Yo no soy madre soltera, yo tengo a mi esposo. Pero si a mí me hubiera tocado perder a mi esposo joven, yo me vuelvo a casar. Porque la verdad de las cosas es que todos tenemos derecho a ser felices. ¿Y por qué yo me puedo estar poniendo en contra de don Epifanio cuando él tiene derecho a ser feliz? Como les vuelvo a repetir, con quien sea. Puede ser ahora que se está conociendo con esta muchacha. Si no se entienden y pasa algo que no están de acuerdo, porque ellos ya son dos adultos. Ya no son dos niños que cuando uno se casa, como en mi caso que me casé de 15 años, era difícil porque yo iba a conocer un hombre. Pero ellos ya son dos adultos y saben lo que quieren. Que yo pienso que es más bonito para levantar una relación ya uno siendo adultos, porque ya no está jugando con los sentimientos de otro, ya no son unos niños, y yo los veo muy felices, y esa es mi respuesta en este primer video, porque yo voy a dar otro punto de vista de lo que yo pienso con respecto a este comentario, porque hay más. Pero este video, ¿cuántos minutos? 8. Okay. Este video lo vamos a dejar hasta aquí para que no se haga tan largo. Y hay otro video más con el mismo tema del comentario. Que porque no me han visto en los en vivos de don Epifanio junto con su novia, dicen que estoy celosa. Y no es así. Aquí les estoy poniendo las pruebas. Así es mi trabajo todos los días. Y se me hace muy difícil para mí estar apoyando los en vivos. Pero veo la repetición en la noche y allí pues le comento. Pero yo no tengo por qué estar celosa porque todos tenemos derecho a ser feliz. Don Epifanio se merece ser feliz. Y yo lo apoyo. Y como le dije a él un día, siempre y cuando la persona que él elija le quiera mucho a su niño, adelante. Adelante. Porque él se merece ser feliz. Gracias por haberme escuchado hasta el final. Espero que les vayan gustando estos paisajes. Gracias a mi hija por haberme ido grabando, haberme grabado. Muchas gracias.